Agroactiva son miles de visitantes, gente de todo el país y del mundo. Es toda la maquinaria agrícola. Hay aviones, camionetas y tractores en acción. Cientos de stands, muestra ganadera. Agroactiva 2017. Que no te la cuente. Vivila. Del 31 de mayo al 3 de junio. Armstrong, Santa Fe. En el último tramo de Mundo Agro hablamos de ganadería y en este caso con la jornada especial concretada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en la provincia de La Pampa. Allí en la localidad de Perú, por supuesto, abordaron la temática de cómo volver a la ganadería para aquellos productores que hacen ganadería a campo, cría de animales a campo, sobre todo después de que se han producido, como el año anterior, incendios de pastizales. Varios especialistas disertaron sobre el tema. Aquí vemos un nuevo aporte de cómo recuperar el campo después de un incendio y cómo nuevamente abordar con nuestros animales, con nuestro rodeo precisamente, el lugar y la renovación de las pasturas. Aquí el testimonio. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, estamos ubicados en el centro sur de la provincia de La Pampa, sobre un pueblito que se llama Perú, a 12 kilómetros de la ruta 35. Es un campo mixto. Un campo mixto le decimos acá en la zona porque tiene áreas que se pueden hacer agricultura, con una limitante que es la Tosca, que está muy cerca, y tiene un área de bosque de caldén abierto y un área de bosque de caldén con presencia de arbustos que lo hace un poco más fachinoso, ¿no? ¿Qué tipo de suelos tenemos? Contanos el suelo, ¿cómo es? El suelo es un suelo con una textura medianamente fina, son suelos buenos. La problemática de estos lugares es que la tosca se encuentra cerca, entonces juega como un factor la acumulación de humedad que uno puede tener y el desarrollo de las raíces en algunos lugares se complica, ¿no? Lo mismo pasa con la lluvia, o sea, cuando llueve la acumulación es como que con exceso de lluvia se satura, ¿no? Y después se pierde eso, ¿no? ¿Qué régimen de lluvia tenemos? Por los datos que tenemos, estamos hablando de un régimen, las medias que manejamos son de 600 milímetros, pero bueno, el problema es que tenemos picos de alta lluvia y picos de baja lluvia. O por ejemplo ahora, que ya llevamos prácticamente en estos tres meses y medio, casi 300 milímetros, cuando estamos hablando de una media de 600, después de ese impas que tenemos sin lluvia, es lo que hace que los campos se sequen y aparezcan estas cosas como los incendios, ¿no? Bien, contanos, ¿cuántas hectáreas tiene este campo y cómo está dividido el campo según las actividades? El campo presentaba de dueños anteriores, el campo son 12.500 hectáreas. Está dividido en 45 cuadros, medianamente funcional. ¿Por qué digo medianamente funcional? Porque hay cuadros con alambres mejores calidad, otros con más deteriorado. Porque los incendios no han sido solamente ahora, sino que hablamos de incendios de muchos años también que afectan a la infraestructura y después recuperarla cuesta mucho. Estamos hablando que en una sola legua de campo tenemos 45 kilómetros de alambrado. Saquen medianamente la cuenta la cantidad de metros de alambrado que hay para reparar, ¿no? El campo tiene 45 potreros, tiene 18 aguadas. El área de monte es alrededor de las 6.500 hectáreas. La parte natural son unas 2.000 y pico y la parte agrícola y con pastura se complementa con unas 4.000 hectáreas más o menos. Bien, contanos cómo es la actividad ganadera en este establecimiento. ¿Cuál es el objetivo que tienen ustedes principalmente en la ganadería? Yo vengo trabajando desde julio del 2013. El rodeo de cría se ha ido un aumento. Hacemos generalmente tenemos cría, es la base principal, y hacemos una recría de hembra
buena parte para reposición, porque el campo se está poblando, y otra parte sale a remate, porque la firma tiene una cabaña en los toldos, en la cual produce los toros, que después nos mandan a nosotros, y a su vez las vaquillonas que nosotros recriamos las llevamos para vender en los remates de ellos. Bien. Uno de los objetivos es reducir los vientres improductivos. Eso es de siempre así, ¿no? Desde que arrancamos con el manejo del campo, una de las ideas principales es ser lo más eficiente y productivo posible. Yo creo que para ser eficiente y productivo, tenemos que tener en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? Achicar el rodeo, sacar los vientres que sean improductivos, y para sacarlos tenemos que llevar un control de los mismos. A veces por los precios, para descartar un animal, bueno, de acuerdo al mercado, vamos viendo a ver si, porque por ahí algún vientre vacío le damos una oportunidad más, pero una oportunidad más, después ya lo descartamos. Sí. Aparte se hace un seguimiento de esos lotes, con la vaca que realmente fue improductiva, que uno ya tiene comprobado, se descarta automáticamente. Bien, ¿cómo se puede establecer un sistema de pasturas con distintos tipos de pasturas en una problemática como la que han tenido hace poco, que es el tema fuego? ¿Cómo se recupera eso? ¿Cómo está planteado el tema? El campo tiene dos sectores diferentes, ¿no? Tenemos una zona de agricultura, que es un manejo diferente a lo que es el campo natural. Y con respecto al campo natural, donde se quemó, es la parte sur del campo, que fue la más afectada. Donde por ahí, bueno, no tiene incidencia sobre la parte agrícola, ¿no? Está bien. Pero en pasturas, ¿cómo lo han planteado? ¿Qué tipo de pasturas están trabajando? ¿Cuáles son las que más te han dado resultados? Pasturas, la base del campo está en base a llorón. La idea es ir incrementando algunas pasturas nuevas que vemos que en la zona han dado un buen resultado, ¿no? ¿Por ejemplo? Y tenemos Agropiro, algún Pánico, que también ha desarrollado muy bien la zona. El tema es equilibrar la cantidad y ver en qué época las hacemos funcionales, ¿no? Porque a veces al tener tantos cuadros limpios, en primavera, verano, tenemos algunos excedentes que por ahí tendríamos que ir viendo cómo armamos la cadena forrajera, ¿no? CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Pensá una noche inolvidable con tus amigos, pero inolvidable de verdad. Una de esas noches con miradas que solo vos y ellos pueden entender. Una noche diferente, con pulsaciones a mil. Con momentos de esos que te quedan grabados de por vida. ¿Vamos de nuevo? Pensá una noche inolvidable con tus amigos, pero inolvidable de verdad. Una de esas noches con miradas que solo vos y ellos pueden entender. Una noche diferente, con pulsaciones a mil. Con momentos de esos que te quedan grabados de por vida. Y con este reportaje ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerde usted que todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar. Será hasta la próxima. Muchas gracias.